Hola mi gente, nos encontramos en la plazuela de Juan Guerra, la que está a la vista nada más pasando por la carretera Fernando Belaúnde Terry. Juan Guerra se avecina a cumplir 91 años de creación política, así que vamos a hacer un poco de recorrido en horas de la noche a ver cómo se ve Juan Guerra, así que vamos a conocer un poco de historia también. Acompáñame porque aquí llegó la cámara chayandera. El distrito de Juan Guerra es uno de los 14 distritos que conforman la provincia de San Martín, en el departamento de San Martín, bajo la administración del gobierno regional de San Martín en el Perú. Su capital es la localidad de Juan Guerra, ubicado a 330 metros sobre el nivel del mar. Juan Guerra está ubicado a 13 kilómetros al sur de la ciudad de Tarapoto. Muy bien, la primera versión sobre la creación o sobre el nombre de Juan Guerra es por su creador, el señor Juan Guerra, quien pertenecía a la expedición que vino al mando del general Martín de la Riva y Herrera, y quien fundó la Santísima Cruz de los Motilones y Lamas. Otra de las teorías sobre el nombre de Juan Guerra es que el señor Juan Aguirre y su esposa Juana Aguerra Aguirre, desde la ciudad de Moyobamba, vinieron por el río Mayo hasta las orillas del río Cumbasa, escapando de la muerte. Llegaron hasta acá y construyeron una choza a orillas del río Cumbasa. A esta choza le pusieron el nombre de Juan Guerra, en memoria al apellido de su esposa. Así es que, algo de historia para más o menos ir entrando de lleno, porque muchos no conocían por qué el nombre de Juan Guerra, pero ahora sí ya entendemos por qué este nombre tan singular que lleva el distrito de Juan Guerra. Muy bien, entonces, conocemos un poco. Vamos a tratar de conversar con alguna de las personas para saber más a detalle por qué, si a los moralinos le dicen papayero, a los tarapotinos le dicen chicharrero, porque a los de Juan Guerra les dicen congomperos. Así que vamos a seguir chayandeando. Para empezar, estamos cumpliendo 91 años de creación como distrito, ¿no? Coincidentemente, con el mismo, no sé si es un decreto legislativo, con ley, se ha creado, con esta misma fecha celebran pues Juan Guerra, Cacatachi, San Antonio de Cumbasa. San Antonio de Cumbasa, ¿no? Sí. En verdad ahora pues hay una versión desde el año 90 y tanto, ¿no? Cuando ha hecho creo que el CAP ha hecho una investigación, claro, ¿no? Para actualizar algunos datos. Nosotros de niños hemos crecido, otra etapa escolar ha sido conociendo que el Juan Guerra ha sido creado por el señor Juan Aguirre. Ya. ¿No? Eso es lo que nosotros conocíamos, esa versión inicial, de que su esposa, la señora Juana Guerra, en honor a señor Juan, y la señora Juana Guerra era pues el nombre de Juan Guerra, ¿no? Que nos hablaban en su vida de lo bueno de la desde Moyobamba, ¿no? Ajá. Sí. Entonces, eso es la versión, tenía una hija que llamada pues Juana Aguirre Guerra. Ya. ¿No? Eso es lo que nos cuenta, es bueno. Y después
creo que el profesor Lincoln Rojas fue el que trajo esa, encargado de la investigación con el CAP. Conocemos que es un ciudadano, presidente de Lamas, un ciudadano notable de Lamas, el señor Juan Guerra, hijo de don Jerónimo Guerra, es la actual versión, ¿no es cierto? Y bueno, eso es lo que se conoce ahora. Bueno, Juan Guerra, pues, por su ubicación, en ese entonces se conoce que ha sido, pues, un lugar apto para la pesca, por su ubicación estratégica entre el Cumbasa y el Mayo, ¿no? Y el Mayo. Entonces, era un lugar apropiado para realizar actividades. Y bueno, pues, somos ya muchos años acá. Todavía mi mamá todavía es nacida un año antes de que sea distrito. Pero estamos hablando, pues, de... La historia más o menos abarca desde el año 1600, como una aldea. Aproximadamente. ¿No? Aproximadamente es como una aldea, ¿no? Bueno, han pasado tantas cosas en la historia de Juan Guerra. ¿Cree usted que de repente la teoría más exacta, porque en realidad no tenemos todavía algo sí, verdadero, ¿no? Sí. Porque todavía está en investigación. Podría ser la de Lamas, ¿no? Porque incluso el apellido Guerra es la que sí, abunda en la provincia de Lamas. Claro. Bueno, eso pues es lo que se maneja, ¿no? Entonces, lo que ahora se está, bueno, enseñando ya a las nuevas generaciones es con la actual, ¿no? Con el señor Juan Guerra. Claro, claro. Fue el fundador de del distrito. Un distrito de sus ancestros, gente muy acogedora, muy... Que en su mayoría se dedica a la agricultura, la ganadería. Te podría decir que en la actualidad nosotros, Juan Guerra, inicialmente éramos el primer productor de tabaco negro. Tabaco negro, históricamente, ¿no? También era productor en gran cantidad de maíz, algodón, bueno, el tema de los precios han hecho. Ahora en la actualidad es la producción más fuerte es el arroz. El arroz. Todas esas zonas que antes eran zonas de sembrío de tabaco, hay sistema de riego. Pero ya son gente ya empresaria en su mayoría, que en su mayoría han sido vendidas esas propiedades, ¿no? Ya. Entonces, pero sí lo que no se deja de lado es en las zonas más húmedas, hollada, como se llama, cerca de los ríos. Entre abril, mayo, junio, pues la siembra y cosecha, pues de lo que es este maní, el frijol, ¿no? Entonces son especies que todavía. Y la ganadería, todavía. Sí, claro. Hace poco ha habido un temporal de lluvia que ha azotado gran cantidad de terrenos agrícolas y que dicho sea de paso, muchos ofrecimientos se han hecho a Juan Guerra. ¿Qué necesidades urge, por ejemplo, para el distrito? A ver, cuando yo te hablo, cuando me hablas el tema del áreas agrícolas, me ha sido afectado, ¿no? Mira, el tema de esas inundaciones que se llaman, eso es definitivamente seguro todos los años. Ya, entonces hay zonas que son muy junto al río, sí. Entonces eso pues es zonas ya bajas, ¿no? Entonces el agua llega pues hasta cierto sector. Hoy día, por ejemplo, he tenido una lluvia, pues, después de tanto verano, se ha tenido una lluvia tan intensa que ha puesto en apuros. Pero el sistema de drenaje en esta actualidad, gracias, parece algo ha mermado, porque ya se podría haber inundado. Inclusive acá, que antes no se tenía problema, ¿no? Entonces, sobre todo la parte baja, ¿no? Toda la parte más, hay zonas más bajas, ¿no? Que podrían, pero gracias a Dios ahorita se cuenta ya con sistema de drenaje. Correcto. Entonces esto, pero el tema de la inundación, que también parte de la historia es del año 78. Eso fue Juan Guerra, antiguamente tenía pues, era una sola este sector. Correcto. Teníamos tres plazas. La última se llamaba la Plaza del Carmen. Sí, la que está en la zona C, la parte de arriba se ha formado ya con gente que se ha reubicado saliendo de acá cuando se ha inundado. Bueno, llegaba hasta esta zona de la plaza, hasta la correcto, mitad de esta plaza. De la parte baja son los que se han ido. Se han ido, sí, el año este. Después también ha tenido una historia pues, de lucha ¿no? social con su dirigente, con los damnificados que se han organizado para poder reubicar, porque esos eran terrenos así de privados. Correcto. Entonces,
ha sido un 23 de marzo del año 1978. Esto ha sido pues algo dramático. Yo tenía, a ver, 10, 11 años. Cuando llegamos hace un rato a Juan Guerra, buscábamos una persona adecuada para poder entrevistar y conocer un poco más sobre Juan Guerra. Créame que así indagando a los amigos que están en la plazuela, que acostumbran a salir sobre todo en hora de la noche, todos apostaban por el señor Segundo García. Él es el que te puede ilustrar sobre estos temas. Y créame que en realidad para mí es muy gustoso compartir este momento con usted. Este sábado empieza ya la programación de las actividades por el aniversario. Y la elección de la señorita aniversario. Y son tres representantes de la belleza, ¿no? El sábado, sí. ¿Cuántos días demora esta fiesta? Empezamos el sábado y culmina el 31, que es el día central. Muy bien. 31 de octubre. Tiene las cámaras de Radio Tropical y Shayandeando para que haga la invitación a toda la gente que quiera venir y participar de estas actividades. Ay, está para todos los shayanderos. Que visiten Juan Guerra, estamos de fiesta, es un distrito acogedor. De 31 hay una fiesta central que en hora de la noche con el Grupo Caliente de Iquitos. Y bueno, esperando pues contar con la visita, porque sí, es muy, muy visitado Juan Guerra. Creo que se han generado las condiciones ya para que todo esto funcione. Invitarlo, pues en verdad son 91 años de historia, de trabajo, de lucha por ver crecer, desarrollar nuestro pueblo. Nos cuentan algunos pobladores que el apelativo de Congomperos justamente es porque antiguamente en este distrito abundaba esta especie, pero ahora ellos están muy apenados porque tienen que comprarlo en los mercados mucho más caro que solía ser cuando había en abundancia. Pueden ver a la parte posterior a mí, es el lugar donde anteriormente funcionaba pues la plazuela Virgen del Carmen. Lo que nos decía Don Segundo hace un rato es que la mayoría de la gente que habitaba por este lugar se fue a vivir en la parte alta del distrito de Juan Guerra. Hemos conocido algo en este hermoso recorrido con la cámara shayandera. Entonces aquí le ponemos punto final a esta edición, esperando volvernos a encontrar en un próximo reportaje. Así que cuídense mucho, esta es una aventura loca shayandera.